estamos en nuestro mes del niño, en manos. Esto es espectacular. Estamos con Alejo y con Maricel. ¿Cómo estás? Porque la idea es que trabajen los niños. Y sí, y vamos a hacer esto que me encanta, que siempre veo estos globos de animales. ¿Querés trabajar, Alejo? ¿Querés aprender? Sí, dale. Vamos a ayudar, Alejo. Dale, mira. Vamos a tratar de hacer el chanchito. ¿Qué te vamos parece? A hacer el chanchito. Exacto. Igual se pueden hacer un montón de cosas. Un montón de figuras. Mirá, si acá lo armamos bien para la deco. Para mostrar. Está buenísimo. Pero vamos a repetir la chanchita. Está muy de moda. También hay piñatas, ¿no? También se pueden hacer más grandes. Ahí lo hicimos con un globo de 9 pulgadas, pero podíamos haberlo hecho con uno de 12, con uno de 24. No me digan que en casa no se tientan. Ya queremos saber cómo es este globo. Bueno, mira, acá tenemos un globo de 9 pulgadas que yo lo inflé a 6. No hace falta ser tan estricto con la medida de esto. Sí. Porque como son títeres que vamos a hacer uno con cada globo, no hay ningún problema. Lo que tenemos que hacer primero es la trompita que vos tenés ahí. Acá. Y para eso yo voy a usar, voy a enseñarlo en este globito. Voy a usar un globo de 5 pulgadas que está inflado pequeñito. Tiene el nudo hecho cerca del cuerpo porque ahora lo que tengo que hacer es colocar el dedo en el nudo y buscar del otro lado ahí el nudo y agarrarlo fuerte. Una vez que lo agarré, giro el globo. Y a veces pasa esto, nos queda de un lado menos y entonces, ay, me salió mal. No, no, lo podemos ir modificando como queremos. Luego agarramos un trocito de globo, ve cómo está agarrado ahí, y agarro así, con mi dedo pequeñito, agarro el globo este y lo empiezo a dar vueltas así. Una vez que lo doy vuelta, ya me queda armada la trompita que vamos a usar para el chanchito. Ay, la nariz. La naricita. Yo en este caso ya tengo una que tiene pegada cintita y faz del otro lado para luego poder quitarla de esta manera y pegárselo. Claro, esto se pega con cinta, ¿no? Sí, teneme Alejito, así vos me ayudás. Lo que voy a hacer ahora es colocarle un palito portaglobo. A veces me dicen que les cuesta nunca colocar el palito. Nunca entendí esto, te lo pido por favor. Por eso quiero mostrarlo. El palito se pone en la posición como mirando al nudo. Sí. Y luego lo que hacemos es, entra por una de las sin miedo, entra por aquí y vuelve a salir. Y ahí ya tengo el globo colocado donde yo quiero. Sí. Luego lo que voy a hacer es colocarle la trompita. Por ahora tiene que... Vamos a tomarla así, la vamos a apoyar en el lugar que queremos y apretamos. Ay, ella, viste, manipula el globo, yo, viste que uno le da miedo, pero vos no, porque sabés que tiene el tamaño, las dimensiones que vos necesitas para trabajar. Lógico. Eso es lo importante. A ver, Alejo nos va a tener, porque ahora le vamos a pegar los ojitos. Dale, me encantan tenemos estos ojitos. Que son autoadhesivos, porque yo ya le coloqué por la parte de atrás, son iguales a estos. Por la parte de atrás yo ya le coloqué la cintita bifaz, que ahora la quito. Aliada total la cinta bifaz la para cinta este trabajo. La cinta bifaz acá, es divina. Ahora acá vamos arriba. A mostrarla. Le colocamos un ojito ahí, mostramos bien al lejos ahí. Acá, mirá, lo podemos pegar así, a ver, ahí está. Bien, ahí. Y ahora le pegamos el otro ojito. Mirá qué lindo. Sacamos la cinta y pegamos el otro. Ya está perfecto, igual le vamos a seguir agregando detalles, pero... Le tenemos que agregar las orejitas. Ay, me encanta, mirá. Mira, las orejitas que hice yo, coloqué un alambrecito por dentro. Lo vamos a pegar de esta manera. Le vamos a colocar las orejitas. Dale. Para esto podemos utilizar un pedacito. Lo puedo hacer de Alejo, a ver, le damos para que lo pegue, así hace algo Alejo. Vamos a poner, yo te pongo acá. Dale. Y, vos le sacás, y después él va a pegar las orejitas. ¿Sacar la cintita? A ver, sacarla. Sacamos la cintita, muy bien. Y ahora vamos a pegar las orejitas, así vos teneme ahí Alejo. Está buenísimo. Muy bien, lo vamos a reforzar con una cinta por detrás para que no se nos salga la orejita. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo con la otra, sostenelo. Qué divertido armar globos en casa, pues esto sí te dura. Podemos trabajar con o armás todo el cumple. Armás souvenirs. Yo te digo, el próximo voy a hacer souvenirs de globos. Y luego lo que podemos hacer, como el que vos tenés ahí, le cortamos, vamos a mostrarlo, acá en la parte de atrás, las puntitas que nos sobran. Levantame ahí, Alejito. Eso, muy bien. Cortamos uno, levantamos el otro, así nos quedan prolijos, exacto. Qué lindo, Maricel. Y cortamos el otro. Espectacular. Y ahora Alejo lo va a sostener. Mira, y ya estamos. Y ya estamos. Qué bueno, Maricel. Buenísimo. Muy fácil, muy rápido. Se pueden hacer un montón de títeres, como tenemos payasitos, conejos, sapos, lo que se nos ocurra. Vamos por siempre los animales. Siempre con el mismo método. Dale, gracias, Maricel. No, por favor, un placer. Mes del niño. Feliz día a todos. Feliz día, Ale.
Maricel Merigo dicta sus cursos de decoración con globos en Globarte. Encontra la amplia variedad de globos y accesorios ideales para el decorador en Globarte y Ticoral. Entra a globosglobarte.com.ar.